en conectarse. Qué bien. Ahí nos fuimos, arrancamos esto. Ay, ay, ay. Anémona, saludo. Saludo, saludo. ¿Cómo está todo por allá? Por Cabo Rojo Haitian. Esperando que se conecten un par de personas más. Joshua, saludos, bro. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Y grita, y a rayo. ¿Qué es la que hay? William, saludos, brother. Estamos aquí en Isabela Outdoor Sport Inc. Dice Anemona, calor, todo en orden. Loco por verlo, de lo nuevo de Isabela. Vamos allá, seguro que sí. Una tienda completamente nueva. Lleva ya un tiempito corriendo, pero hoy la vamos a estar mostrando aquí en este live para que ustedes más o menos vean lo que hay allí. Mucha ropa. Solamente se permiten cosas de buena calidad, así que lo que vas a encontrar allí es chulería pura, tanto para hombres como para mujeres. Bien interesante, pronto vamos a estar viendo eso. Jorge Palleja, saludos, brother. Pasé por tu casa ahorita, me quedé con las ganas de pescar en Guerrero, pero le pusieron un portón, tenía dos candados, mano. Está cañón. Santiago, saludos. Buenas tardes, brother. Buenas tardes. José, saludos. DeAndre Joshua, ¿cuándo para los caballos? Si tú supieras. Mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar una llamadita. Te voy a dar una llamadita. Después que termine este live, cuando esté un poquito más relax, porque voy a hacer un par de cositas acá. Te voy a llamar para contarte algo bien interesante y nos vamos a zumbar para allá. Vas a ver. Va a estar bien chévere. Deja que te cuente. Eso va a estar chévere. Sí, Jorge, pues cerraron, pusieron unos letreritos, no tirar basura, un par de cosas. Era de esperarse porque pues, o sea, el portón estaba, ¿no? Pero no, nunca lo había visto cerrado. Pero sí, yo supongo que la gente tirando basura, carros, cosas así, justos por pecadores, como siempre pasa. Parte de Fishing for Life Puerto Rico. Saludos, mi amigo, espero que estés bien desde Sidra. Saludos, brother, saludos. Todo bien, gracias a Dios. Cuenta con eso, pues, loco. Deja que yo te cuente, deja que te cuente. Tú vas a decir en serio. Pero sí, Miguel Acosta, saludos, brother. Bueno, voy a mencionarles otra vez de lo que vamos a estar haciendo. Estos lives que estamos haciendo aquí a través del canal de YouTube en Isabela Outdoor Sport Inc. por lo general son mostrándoles a ustedes lo que hay en la tienda de Isabela Outdoors. Hay gente que no puede venir para acá, por X razón están trabajando, llegó mercancía que quieren ver, saben que está aquí, pero no. A veces escriben, pero acá están ocupados los muchachos. Entonces la tarea que yo tengo aquí es mostrarles a ustedes lo que ustedes quieran ver de aquí. Enséñame el reel de casting, enséñame el reel de spinning, enséñame lo que tú quieras que yo te enseñe, yo lo busco, te lo enseño. Le preguntamos a Omar la información que tú quieras saber o lo que sea, a alguna de las muchachas. Y pues nada, cubrimos ese espacio como tal. Pero además de esto, que ¿verdad? Lo principal que vamos a estar haciendo hoy es mostrarles la tienda nueva que de Isabela Outdoor Sport Inc., que es la tienda de ropa. ¿Okay? No solamente hay ropa, hay un par de cositas más, pero lo que se concentra como tal es en la ropa. Prácticamente, bueno, no podemos decir que es un surf shop porque no hay cosas de surf, pero
traje de baño, ropa para pescar, hay sunblock, de todo un poco. Van a ver, no se despeguen, no se despeguen. Los que puedan y tengan la facilidad de darle share a este video, yo sé que es un poquito complicado hacer este tipo de cosas en YouTube, pero si lo puedes hacer, te lo voy a agradecer. Dice Carlos Aponte, yo te había enviado unas culebritas y un torpedo hace mucho tiempo. Ya, che, no me acuerdo. Un torpedo. Yo llegué a hacer el video con ese torpedo y esas culebritas, Carlos. Me deja saber. Ok, bueno, nada, vamos a comenzar rápidamente. Si ustedes quieren ver algo aquí en esta tienda, me dejan saber y yo, pues nada, se los estaré mostrando para que ustedes puedan verlo un poquito más de cerca, ¿no? En La Plata los usé. Ok, ok. Y las culebritas. Supongo que las culebritas, no cogí nada con las culebritas, quizás. No sé. El torpedo quizás sí, porque el torpedo es una chulería. Las culebritas son una chulería, pero obviamente, ¿verdad? En la Plata hay lobina, pero hay que moverse a ciertos lugares específicos donde no suelo ir. Pero pues sí. Dale, venga para acá, muchacho. Seguro que sí. Dale, hablamos un rato. Bueno, si quieren ver algo, déjenme saber. Si no, rompo a enseñarles algo. Hay unas varitas aquí nuevas que llegaron que están bien nítidas. Es más, ¿sabes qué? Yo se las voy a enseñar. Y si ustedes quieren ver algo, me dejan saber en confianza, que yo con mucho gusto se los voy a estar mostrando. Vamos a ver dónde están. Está ahí. Ok, esta, pero quiero comenzar con una pequeñita. ¿Dónde está la varita? Ah, mírala aquí. Ok. Esta nueva marca que van a estar trabajando aquí en la tienda de caña, ¿verdad? La marca es Denali. ¿Ok? No sé si lo pueden ver por ahí. Denali. Esta vara como tal es una vara que está diseñada para la pesca en hielo. Pero esta en específico, yo tengo una caña de hielo en casa, pero esta en específico es un poquito más larga de lo normal. Entonces, estas varas, aunque las ves así finitas, son súper, súper resistentes. Ahora mismo aquí en la tienda hay dos de estas. Son súper, súper resistentes. Con esto tú puedes coger lobina, tucunares. Obviamente, ¿verdad? Señuelos pequeños. No es que te vas a mandar a los que les gusta arrastrar los señuelitos por el piso, jiguear en el lago. Estas varitas son excelentes para eso, porque realmente la forma que se utilizan prácticamente es jigueando en el hueco que tienes en el hielo, ¿no? So, se pueden utilizar de la misma forma. Y pues nada, es una vara súper pequeña, súper cómoda. Cabe literalmente en cualquier sitio. Así que no sé si se puede espinear con ella, yo supongo que sí, aunque pues no es algo que, o sea, no está hecha para eso, pero ajá, vean qué bonita, es una vara con mucho detalle, tanto en los materiales de agarre, como en el hueso como tal de la vara, está repleta de detalle. Sabemos que la belleza pues no es algo que tenga mucho que ver con el performance, pero pues está cool. Una vara que está chévere y que además de eso está bonita. Así que ahí está. De estas quedan dos. Hay dos aquí en Isabela Outdoor Sport Inc. Voy a poner esta donde estaba. Déjame, espérate. Hoy decidí hacer un video en horizontal. Es un poquito más complicado hacerlos en horizontal. Pero nada, ni modo. Seguimos por acá. Estos modelos. Sí. Estos modelos. Vienen tanto en spinning y creo que vi por ahí ahorita un modelo en bait casting. Este que tengo aquí es de spinning. Vean esto. Esta no tiene grip.
y ustedes dirán, ah, debe ser incómoda o lo que sea, pues porque los grips están mayormente asociados a la comodidad y ese tipo de cosas. Pero esta per se no tiene grip, aunque aquí en donde uno ajusta para amarrar el reel, tiene como unos huecos ergonómicos donde uno puede acomodar más o menos pues los dedos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto no tiene grip porque como está literalmente desnudo el hueso, las vibraciones en la caña se van a sentir mucho más, lo cual te va a permitir, ¿verdad?, tener mayor control sobre hacer los hook set o no sé, esto puede determinar ciertos segundos para tú poder hacer un hook set y lograr clavar ya sea tu cunare o la lobina. Hablemos más un poquito más de la lobina, ya que es el pez que como por lo general pues se tratan de pescar con este tipo de vara, aunque también los muchachos pescan tucunares y necesitan sentir pues la vibración, ya que cuando están, ¿verdad?, golpeando los señuelos por el piso, pues es súper excelente tener una buena, sentir una buena vibración en la vara para saber si tenemos algo. Esta varita es de Nelly, es uno de los nuevos modelos que llegó aquí a la tienda Isabel Outdoor. Y al igual que la de Ice Fishing, no sé si en este video se vea bien, pero los detalles que tiene son preciosos, mano. De verdad, son bien, bien bonitos. Yo me voy a llevar una de estas varas, aunque la que yo quiero va a ser de casting, porque ahora mismo necesito una vara de casting. Y creo que me voy a llevar una de estas, a probarlas, a ver qué tal. Yo estoy hablando de estas varas, yo nunca las he usado, pero tienen un buen nombre y están bien recomendadas. Nada, vamos a poner esta y voy a buscar otra, una de casting que creo que vi por ahí. Así que nada, vengan conmigo. Si más o menos saben de algo que quieren ver, me dejan saber. Y yo con mucho gusto lo busco, ¿ok? Yo había visto una por ahí de casting. Es que creo que queda una nada más. Ah, mírala ahí. Aquí está. Yo me llevaría esta, el problema es que esta, diga, no es el problema, pero yo ahora mismo necesito una medium y esta es medium heavy. Entonces, pues ya yo tengo medium heavy, no necesito otra por el momento. Esta sí tiene grip y tiene, el grip que tiene aquí es como una goma que aunque se moje la caña, aunque se moje, no se te va a resbalar. Que eso es bien bueno, no sé si mucho, ¿verdad? A veces cogemos un pez y ellos tienen slime. Si lo sueltas rápido y casteas de nuevo rápido porque estás en un torneo o lo que sea, no te da tiempo de limpiarte bien las manos. Pues esto, este tipo de grip te va a ayudar a mantener, ¿verdad?, bien agarrada la caña y demás. Excelente también para los casteos. Además de que tiene unos diseños que se ven bien bonitos. Volvemos a lo mismo. Lo bonito que puede hacer la caña realmente no tiene mucho que ver en el performance. O realmente no tiene nada que ver en el performance. Pero, contra, esta vara está bien linda. Es misma marca, de Nelly. Así que nada, ya saben. Esta es, ¿qué modelo es esta? Dice Denali Covert LT. Es Denali, perdón. Dije Denali, es Denali Covert. Yo no sé mucho de estas varas. Esta es la primera vez que las veo. Y por lo menos verla en persona, tenerla en la mano, se siente súper bien. Ok, esta es la última vara que iba a hablarles. Ahora voy a chequear los comentarios a ver si me han escrito algo. Algo que quieran ver y demás. Déjame ver cómo hago aquí. No tengo idea de cómo buscar los comentarios. Live chat, ahí. Ah, ok, ahora sí. Voy a ir a subir para poder ir uno a uno. No quiero que se me quede nadie. Las culebras son una Zoom Green Pumpkin Blue. Ah, ok. No recuerdo las culebras, pero... pero nada. Ok. Dice Víctor, buen día. Buen día, Víctor. Víctor, vamos a cuadrar para irnos al Ponial. Por favor. Otro día fui a Piñones allí y dejé a contra, mano. Estoy loco por volver allí, mano. De verdad que está súper chévere. A ver si cojo algo decente, ya que nunca he cogido nada decente con arpón. Ramón, pues, mano, ¿qué te digo? Vida de adulto. A veces hay que hacer mil cosas, pero nada, estamos por aquí. Se supone que hoy iba a grabar un videito de pesca, pero en el lago que decidí visitar hoy,
que estaba más o menos en el camino para venir hasta acá, estaba cerrado. Pero nada, cosas de la vida. ¿Dónde queda esa tienda? Ok, no sé si hablas de Isabela Outdoor Sport Inc., la que conocemos ya como la tienda de pesca, o si hablas de la nueva. Ambas están en la misma calle. Tú puedes llegar de una a la otra literalmente a pie. No te tardas ni un minuto caminando hasta la otra. De verdad es bien, bien cerca. Así que si vienes a chequear las cositas de pesca y estás interesado en adquirir algún tipo de, ¿verdad?, camisa, gorras, lo que sea, allí hay de todo. Literalmente hay de todo, mano. Hay hasta camisas que tienen capucha y tienen para la boca también. Bueno, de todo un poco. Dice Joshua García, esa caña como tal es bien útil para personas que tengan kayak y pescan en el lago. Joshua se está refiriendo a la caña de ice fishing, a la pequeñita que vieron ahí. Y concuerdo contigo, sí, concuerdo contigo, porque conozco mucha gente que usan la Ugly Stick, que es una caña que se vende muchísimo, que es como de 4 pies. Por lo general los que la compran son kayakeros. Y pues nada, más o menos esa es un poquitito más pequeña que de 4 pies, pero está nice. Dice Jovian Chaparro, me interesa ver reel de marca Pen para pescar de orilla de mar. Ok, vamos para allá. Ahora estamos usando la cámara del frente. Tú mencionaste reel, hay combos también, pero vamos a ir directamente a los reels. Todos estos reels que están aquí son Pen. Es que no se ven bien por el cristal y el reflejo. Ok, todo esto es el mismo modelo, lo único que es un poquito más grande. Pero nada, aquí está este reel, que es un Pen Pursuit 3. Tremendo reel. Es excelente reel. Es económico, pero es muy, muy, muy buen reel, ¿verdad? A veces decir económico no significa que sea mala calidad. Es simplemente que, pues bueno, nada. Por lo general tienen sus ventajas y ese tipo de cosas entre los económicos y los un poquito más caros. Tienden a ser lo suave que se sientan, que se sienten, el peso que tienen. Es un reel que es bien fuerte. Ese reel es un tonka. Y nada, yo lo recomiendo mucho. Hablo por experiencia porque lo tengo. Este que está acá, pues ya este reel es un poquitito un poquito más costoso. Este es un Pen Spinfisher. Y hay varios modelos de este, ¿verdad? Pero ay. Otro de los modelos que hay, Pen, es este que está aquí en color rojo, que es un Fierce 3. Es tremendo, tremendo reel. Yo diría que este es como uno intermedio con relación al precio y calidad. A mí me encantan. Yo desde los primeros modelos Pen Fierce que hay, me han gustado muchísimo. Nunca tuve de los primeros modelos, tampoco de este, pero sí tuve la oportunidad de usarlo y de verdad que se sienten súper bien. Son muy, muy buenos reels. Y bueno, lo que he escuchado de gente que sí los tiene es que son excelentes. Así que nada, cabe señalar que si está aquí son buenos, porque realmente aquí no hay equipo malo. Ok, no hay equipo malo. So, nada, este que está aquí, este es bastante, bastante más en el lado pro, por así decir. Este es un Pen Clash. Y bueno, se ve súper brutal de por sí. Este tiene un precio de $229. Nada, lo puedes usar donde quieras. Lo puedes usar en kayak, lo puedes usar en bote. Realmente no tiene un uso específico como tal. Lo que sí es que si lo quieres para espinear, pues nada, yo te recomiendo que sea uno que no sea muy pesado. No es muy fuerte el mar, pero obviamente si vas a estar espineando, pues te vas a explotar los brazos si es muy pesado. Así que está ese. Y hay otra gran variedad de reels de otras marcas aquí, ¿verdad? Pero como él me preguntó por los Pen, pues nada, también están los Pen Slammer, que hay una gran variedad de modelos, de tamaño, mejor dicho. Así que nada, hay varios ahí a escoger. Así que nada, haces tu research de lo que necesitas y escoge. Seguimos viendo los mensajes, vamos para arriba, que se me pasaron algunos.
Ok, ahí está. Anthony Martínez dice: brother, quisiera tener un combo de spinning de dos piezas para tenerlo en la guagua. ¿Qué me recomiendas o qué ves? Mira, yo te voy a recomendar un combo que yo no sé por qué yo no lo tengo todavía, pero está súper cool. Déjame buscarlo. Omar, ¿quedan por ahí los combitos de viaje? Ok, aquí está. Oh, ¿y eso de aquí? Este combo que yo te voy a enseñar ahora, yo lo he mostrado antes aquí, ¿verdad? No es algo nuevo que tienen aquí, pero está brutal, hermano. Yo lo voy a sacar del empaque y todo. Mira esto. Brother, esto es un combo de spinning, pero no es un combo trilly. Esto es un combo Okuma, ¿ok? Es una marca bastante reconocida. El modelo es Voyager. Este modelo está diseñado para eso mismo, para viajes, ¿no? Me perdona, tengo la garganta un poquito seca. No tengo COVID, así que no se asusten. Trae su bulto y todo, ¿ok? Este modelo en específico, la vara es de múltiples piezas. Yo sé que tú hiciste dos piezas, pero este tiene una, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Me recuerda mucho a las varas de Fly. Trae el reel. Esto es un Okuma Altera. Este reel se siente muy, muy bien. El tamaño de este reel es 2000. Aunque se siente más pequeño que 2000, pero es 2000. O sea que altamente recomendado para lagos. No sé si este reel sea un reel, ¿verdad?, bueno para el mar, para pesca ligera en el mar. No sabemos si, ¿verdad?, si se puede corroer y demás. Esa información no la tengo, aunque posiblemente aguante agua salada, pero no lo voy a garantizar. Y pues nada, simplemente lo sacas del empaque, ¿verdad?, del bulto, montas los pedazos y ya. ¿Sabes? Hay carros que este combo cabe en la gaveta, literalmente. Déjame guardarlo por aquí. Sí, está este modelo y hay uno que es telescópico, que es un poquito más fácil, ¿verdad? No tienes que tener piezas. A mí, si me pones a escoger, realmente me da igual. La comodidad de poder viajar a donde sea con esto sigue siendo la misma. O sea, ahora mismo lo tengo en el bolsillo. Obviamente no se metió completo, pero oye, si estás caminando por un barranco, lo que sea, lo tienes en el bolsillo. Ahí está. Hay cajas de pesca que literalmente pueden caber aquí dentro. Está súper nítido. A mí me encanta. Me encanta este modelo. Y créanme, un día de esto me van a ver con una. Y cuando yo tenga una de estas, no la voy a soltar por mucho tiempo. Está ese modelo, entonces está este también, que es el Voyager Select. La peculiaridad de este es que es telescópico. Lo voy a mostrar nuevamente también, para que ustedes vean de qué se trata. Es como una antena de carro. Lo que me gusta de este es que, pues, menos reguero, ya que todo está en una sola pieza. Ah, espérate, esta es de dos piezas. Espérate, esta no es la telescópica. Déjame ver si quedan telescópicas. Me disculpan, espérate, déjame chequear. Esta no es la telescópica. Bueno, así por encimita no veo la telescópica. Ah, la iba a buscar, ok. Ok, ahora mismo la tienda no está, está en el almacén, pero tan pronto él la traiga, pues yo se la enseño rapidito. Seguimos viendo mensajes. Ah, mira, aquí está. Dímelo, señor. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Gusto verte, brother. Estoy aquí enseñándole esta varita. ¿Tú habías visto esta varita? Está bien cool, mano. Esta es telescópica. Mira, y es Okuma. Está como más tremendo, ¿eh? Sí, está súper cool. Un reel, mira, como 10.000. ¿Un reel qué? Es como 10.000, ¿verdad? 10.000. ¿Mil? Sí, 1.000. Tú me entendiste 10. Sí, 100. Dice
Dice 20, ¿será 2000? Coño, pero sí, sería 2000, pero es muy pequeño. Pequeño, para 20, ¿verdad? Eso nunca. Es lo que yo pensé. Nada, jamás y nunca. Pues nada, en con relación al tamaño, dice aquí 20, pero Jorge Valleja tiene mucha más experiencia que yo en este deporte. Él dice que es como 1000. Eso varía, no sé. Anyways, la cosa es que es bastante pequeñito, bastante recogidito. Y esta es la forma en que se extiende pues, esta vara, ¿no? Así es como se arma. Como si fuera una antena. Súper cool. Esto es un 2500. Ok, mira, esto es un 2500, pero esto es de mar. No importa, pero sigue siendo un 2000, pero claro. Mira la diferencia. ¿Claro? Sí, es bastante, sí. Bastante. Nada más y nunca. Pues ahí está. Ya saben, este no... No lo recomiendo para el mar. Porque Okuma... Okuma tiene rieles para el mar, ¿verdad? Pero no creo que este sea para el mar. Nos tendría que leer bien después. Para dejarles saber. Déjame... seguir chequeando aquí. Anthony, además de estos riles de este combo, cabe señalar que hay otros combos que seguramente son de dos piezas. ¿Tú tienes combos de dos piezas aquí? De spinning. ¿Combos de dos piezas de spinning? No. Quedan unos Daiwa. Ok, él dice que quedan unos Daiwa. Pero son de lago. Son de lago, ok. Dice que quedan unos combitos que son de lago. Obviamente, tú mencionaste viaje o... para que quepan en los carros y qué sé yo. Definitivamente un combo. Definitivamente este combo cabe en un carro. Ya que es de dos piezas. Pero, obviamente, este sí no te va a caber en el bolsillo. Aunque es una buena opción también. Esta vara es grafito, ¿verdad? No, esto es fiberglass. Sí, esto es Ugly Stick. Sí. Este es una. Este combo es de la compañía de Ugly Stick. Pues sí. La vara, como puedes ver ahí, es roja. Se ve súper chula. Esta trae línea y todo. También está esta, que es exactamente el mismo modelo. Es el mismo modelo, pero en verde. Ok. Mismo modelo en verde. Y está este combo también. Está este combo también, que es Daiwa. Este que es un Daiwa Shock. Claro está, revisas tu presupuesto. Y pues nada, en base a eso, pues escoger lo que más o menos te convenga. A mí me encanta la de viaje, porque cabe donde sea, literalmente. ¿Dónde estaba esto? No me he ido, voy con ustedes. No me he ido. Gracias. Ok, revisamos por acá. Estamos a punto de arrancar para la otra tienda, así que... me dejan saber, dice iFlug de 5 pulgadas. Flug de 5 pulgadas, Flug. Este, mira, así rapidito, encontré este de la compañía Storm. Tiene un precio de $4.99 y son de 5 pulgadas. Uno de ellos trae anzuelo con pesa integrada. So, eso está genial. Aquí hay otro. Este es como amarillito. No sé si esto brilla en la oscuridad o qué, pero sí se ve como amarilloso. Este es como blanco perla. Este, aunque eso no es flug, ¿verdad? No, no tiene la división en la cola. Pero bueno, es más o menos eso. Este, y sí, bueno, hay otras marcas también. No sé si Lunker City tenga flux de 5 pulgadas. Ok, bueno, tú dijiste 5, pero este es de 4. Un chinchín menos, un chinchín más pequeño, una pulgada menos. Pero que nada, puede ser quizás una opción que tenga. Varios colores, están estos colores. Este es el color original de ellos. Este que es Albino Shed, dice ahí. Como un blanquito, como perlado. Y no sé si hayan más. Deben haberlos por ahí. Pero así por encimita, pues eso. Así que... ah, y... acá están los... estos no son Flux. Estos son... DOA. ¿Dónde están los DOA? Creo que estaban aquí, ¿no? Quedan... no, pero DOA solamente quedan Swimbait. Supuestamente llegó una orden pronto. Pronto. Dice Omar que llegó una orden pronto. Así que nada, pendiente. Dice... hola. Por casualidad, ¿sabes si tienen Sencos ahí?
Tengo un tío que las está buscando en PR. Entonces, aquí hay sencos como locos. Montones de sencos. Vamos a enseñarte los sencos. Mira, estos son de la compañía Jum. Está este. Mira, varios colores. Sencos por un tubo y 7 llaves. Ahí está. Y no solamente sencos, sino que también está ahí. Hay pesas en tungsten. Pesas en tungsten, aquí está. Eco Pro Tungsten, hay bastante. Pero si no quieres pesas tungsten, tienes la opción también de adquirir pesas. Ay, Dios mío, de plomo. Son un poquito más económicas. Que también hay. Ahora mismo no sé dónde están ubicadas. Pero, ajá. También tienes la opción de o sea, tienes anzuelos con pesas ya integrados. Estos son los Wacky Jigs, muy buenos usarlos con los sencos. Nada, tu tío definitivamente tiene que saber acerca de eso. Pero sí, la cosa es que hay sencos. Oye, hay sencos. Sigo leyendo. Te las envié con Elmer. Ok. Saludos de Mongolia. Las monjas raperas. Brandon no está. Brandon no está hoy. Sí, Brandon. Las monjas. Dice, mira, dice Omar que ayer vino Brandon. Está bien. No tienes que saber cómo se usa ni nada de eso. No entiendo, Omar, dale agua. Jababa. What? No entendí. Ah, mira, dice Víctor que el combo de viaje viene más grande. No lo dudo, pero por lo menos aquí ese es el que hay. Eddie Martínez, saludos, Eddie. Saludos, brother. Anthony, estamos a la orden, papá. Los Nomad. Joshua García quiere ver los Nomad. Vamos a enseñarle los Nomad. Yo siempre empiezo con los que más me gustan, que son los chiquititos. Pero ustedes que pescan, ¿verdad? Por lo menos como Joshua, que pescan en el mar y eso. Que se curan con los peces grandes. Nada, estos Nomad son pequeñitos. Están los Maverick, los Atlas Crank, los Styx Minnow. Super cool. Los Chuck Norris, que son los Popper, los Darwin, estos señuelos, todos estos señuelos, aunque los veas así pequeñitos, están diseñados para el mar. Tienen anzuelos a prueba de sal. Aquí tenemos DTX Minnow, son un poquito más grandes, ya los tamaños aquí van creciendo. Entonces nada, aquí tenemos DTX Minnow bastante más grande, entre otras cosas. Entonces lo más heavy, ya están acá en esta parte. DTX Mino, pero ya son grandísimos. Ahí está. Chuck Norris, súper grande. Los Riptide. Estos son mis favoritos de esta compañía. Los Nomad Design Riptide. Nunca he cogido nada con ellos en el mar, creo. Bueno, sí, creo que cogí una vez un pescado ahí, pero era pequeñito. Y pues nada, una gran variedad de colores a escoger. Ahí está, mira este que lindo se ve. Se ve bien estrambótico este. Pues sí, alguno en específico que quieras ver, me dejas saber, brother. Con gusto te lo enseño. Son problemas de mujeres. Ese de la gorra negra, tiene bigote. No sé cuál. Mi gorra no es negra. Mira, el de las monjas está preguntando si tienes bigote. Creo que sí. ¿Qué? Si tienes bigote. ¿Tengo bigote? Sí. Está loco. No hagas caso. De las monjas. Sí, está loco. Francisco Ruiz. Saludos, Francisco. Oye, ¿sabes que me llegó el... Sí, Omar me llegó a dar el pichón aquel. Lo tengo guardado en casa. Pronto lo estaremos usando. Tengo una caja llena de señuelos que tengo que usar. Así que, téngame paciencia. Ahora vamos a comenzar de nuevo. Esto va a estar heavy. Mandan los combos por correo, adorado. Omar, ¿tú estás enviando combos por correo? Que eso depende de la disponibilidad de las cajas. Ok. Por el momento es que me dice que depende de la disponibilidad de las cajas. Supongo que eso es si él tiene cajas disponibles. Tomémoslo como un no por el momento, pero nada. Supongo que puedes llamar de vez en cuando a ver si... Si se podrá. Lucildor, de nada, brother. ¿Qué hay de Fly?
Mira, de Fly, te voy a enseñar rápidamente, te voy a enseñar de las últimas cositas que estuvieron llegando. Una línea nueva que se está trabajando aquí en la tienda. Que es un combito literalmente ready to go. Tienes de todo lo que necesitas. Bueno, no sé si de todo, pero por lo menos el combo lo vas a tener disponible. Esta es la marca Reddington. Te trae reel, ya con todo el hilo, el backing, todo puesto. Y obviamente también te trae la vara. Con su bulto, todo bien chévere. Hay varios modelos ahí. Así que tienes chance. Así a la vista veo tres. Este que está aquí también es un kit. Este es un kit de Echo. Echo es la marca, sí. Echo, este es un kit también. En 6-way trae todo. ¿Ok? El reel, la vara y toda la línea ya puesta y todo. Que los que me entienden saben que ponerle hilo a un reel de fly es medio tedioso. Por lo menos la primera vez que yo bregué con eso me volví un 8. Pero lo logré. Entonces, aquí en este rackcito hay par de señuelitos de fly. Como puedes ver, entiendo que esto que lo elabora es Bejuco Flat Flyco. Así que son señuelos bien hechos. A disponibilidad. No sé si haya más señuelos de fly por ahí. Entiendo que sí, pero así rapidito, pues. Eso. También por acá abajo quedan algunos combos de Max Catch. Así que eso, solamente, ¿verdad? Tan pronto se vendan esos, ya no van a ver más. Están los Shiki también. Yo tengo un Shiki. Me gusta muchísimo ese reel. Viene también con el hilo. Y con el backing y con la línea. Con el flyline. Así que ese simplemente tienes que conseguir la vara y listo. Así que ahí está. Cajas para los flies también. Y creo que por acá vi unas cajitas bien chulas para fly también. Son plano boxes. Están nítidas también. Vamos a ver qué más hay por ahí. ¿Qué lombrices de lobina hay? Un montón aquí. Pregúntale qué color estás buscando. ¿Qué colores estás buscando? Pregunta Jorge Valleja. Pero lombrices hay cayón, muchas, hay muchas. Hay este... Striking. Hay de la marca Striking, Jump, Culprit, Mr. Twister. Mr. Twister hay también. Sí, Mr. Twister, Zoom. Estas son Zoom. Te dijiste Striking, ¿verdad? Sí. Lucky Strike. Lucky Strike. Big Bite también. Créeme que si tú vienes a buscar lombrices aquí, te vas a conseguir. Sí, vas a conseguir la que querías y la que no sabías que existía. Exagerando acá, ¿verdad? Pero sí, hay muchas. Hay hasta unas aquí que no sé ni cuál es la marca que están aquí en esta caja, mira esto. Esas son customizadas, hechas acá. Eso viene están representando cool. la Mr. Twister. Ah, vaya. Esto es Red Black Core. Esto es tremendo aquí. Se ven bien esas. No, ya se han vendido, esto está hasta acá. Hasta arriba. Ok, mira. Me dice Jorge Payada que estaba hasta arriba y mira, ya va por la mitad. Que si se han vendido tantas es porque están funcionando. Wow. Ok, están súper baratas. A buen precio. 10 cositas de estas. Por $2. $2.99. Por $2.99. Ahí está. Y no, hay un montón. Mira, aquí hay más. 13 Fishing. Ahí está. Gary Yamamoto. No sé si. Yo creo que Gary Yamamoto hay. Veo muchas criaturas. No, de esos no. Y Big Bite Baits. Estos son lombrices también. No, mentira, estos son unos. Estos son flux. Pero mira, aquí sí hay lombrices de Big Bag Baits también. Hay muchas lombrices. Muchas lombrices. Roja y negra, sí. Esa que te enseñamos aquí es roja y negra. Mira, esta es roja y negra. Está super cool. Mira, esta Culprit. Super cool también. Bueno. Ahora vamos a movernos. Les voy a estar mostrando ahora la tienda nueva, que es la tienda donde están las cositas de las cositas de
ropa, ¿no? Trajes de baño, ropa de pesca. Aunque aquí hay ropa de pesca. Ah, no, bueno, ya. No, ya. Ya te la llevaste toda. Ok. Antes aquí había ropa de pesca. Unas poquitas cosas. Pero ahora las movimos a la otra tienda. Que es donde entonces va a estar exclusivamente todas las cosas de pesca. So, de ropa, perdón. Así que nada, vamos a movernos para allá. Como pueden ver, estoy saliendo de la tienda. Y vamos a caminar hasta allá. Para que ustedes más o menos vean, la tienda, se van a empañar las gafas, pero ni modo. La tienda está aquí, de Isabela Outdoor, ¿ves? Caminamos para acá, hasta llegar a la otra tienda. Ahí tengo la mascarilla, que se me está empañando. Diablo, hace un sol salvaje para acá arriba. Pero por lo menos hay fresquito. Si pueden y me hacen el favor, compartan este video, por favor, para que pueda llegar a más personas. Me interesa mucho que vean esta batienda, que está súper cool. De verdad, está súper cool. Ya yo he ido un par de veces y me encanta. Y eso que apenas se abrió recientemente. Todavía faltan muchas cosas por terminar. Pero nada, poquito a poco se va terminando todo. Estamos llegando. Cruzamos esta calle. Mucho cuidadito. Miramos por un lado, miramos para el otro. No hay carro. Cruzamos. Y la tienda está exactamente aquí. ¿Ves que está bien cerca de una de la otra? Hemos llegado. Ahí está. Isabela Outdoor, Beach, Vibes, Clothing and More. Así que nada, hemos llegado a la tienda de ropita. Ponme la mascarilla. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien. Pues nada, mi gente, hemos llegado aquí. No sé si ustedes quieren ver cosas en específico, pero si no, yo simplemente voy a empezar a enseñarle pues la tienda como tal. Ok, así que nada. Sabemos que si vamos a pescar, por lo general, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos me pongo sunblock. Entonces, pues nada, aquí hay un rack de la compañía de Sunburn que tiene bastantes productos relacionados al sol. Este gorrito te protege bastante del sol. Y pues nada, los distintos sunblock, sabemos que hay sunblock para, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que tú quieras lograr y eso. Están tanto en spray, en crema. Este cooldown, ¿qué es esto? ¿Esto es un bloco? ¿Esto es para...? No, este es por si te quemas mucho, ¿no? Uh-huh. Okay. Este que está aquí es por si te quemas mucho y eso, pues te aplica eso para, ¿verdad? Para que puedas dormir esa noche, porque si no, te lambe. Este es un bloco, pero este como que... ¿Este qué? Este como que te hace así... Ok, si este te lo frota, supongo que tiene una tapita y tiene algún tipo de pastilla o algo. Entonces, pues nada, toallita, esto es para los labios, ¿vale? Y ya, claro, no se puede quedar, pues la sombrilla. También hay uno que otro arpón aquí y cositas para snorkel. Tanto como caretas, snorkels como tal. Esto que está aquí, que es para las gafas, ¿no? Para un anti-fog, para que no se te empañen los Googles. Y ahí hay kits también. ¡Ah! Se me quedó este de Zumbum. Una raqueta con las bolitas y todo. Pues nada, aquí hay una chapaleta de la compañía de Tylos. US Divers también. Esto te trae todo. Te trae chapaleta, careta y snorkel. Además te trae la bolsa para que puedas llevar todo. Super cool. Yo tuve un combito de esto y me duró mucho tiempo. Así que lo recomiendo. Entonces, todo este rack... Déjame ver si me han escrito algo.
No me ha escrito nada. Ok. Todo este rack, esta pared que está aquí, es exclusivamente de ropa de mujer. Trajes de baño, ¿verdad? Gorra, sombrero. Y la verdad es que están bien, bien bonitos. Miren esos sombreros, están súper chulos. Esos sombreros son de la compañía de Asco. Trajes de baño son de la marca Scales, que de verdad están bien, bien bonitos. Bien bonitos. Yo todavía no he traído a mi esposa para acá, pero cuando venga, voy a tener miedo, pero nada. Aquí están. Relojes Freestyle, gran variedad de colores. Y uno que otro modelo, ese modelo de acá atrás es más grandecito, ¿verdad? Distinto. Todos los demás son mismo modelo, son así pequeñitos. No sé cómo se le llame a ese modelo, pero nada. Este traje de baño tipo rash guard para esas nenas que les gusta hacer surfing y eso. Pues aquí puedes conseguir de todo un poco. No necesariamente tienes que hacer surfing, pero si te quieres proteger los brazos, ¿no? Pues ahí tienes este traje de baño también, que es muy, muy bueno para eso. Trajecitos bien bonitos. Estas son rash guards, ¿verdad? Las camisas también. Y pues nada, gran variedad de trajes de baño. Y pues más rápida. Entonces aquí hay chancletas. Estas chancletas están unisex. Aquí son chancletas de mujeres. Y acá están las de hombres, ¿verdad? Estas son de la compañía de Covian. También está Rip Curl. Y esas dos compañías son las que estoy viendo como tal ahora. De Aqualung tenemos los zapatos para meterlos al agua y eso. Yo los recomiendo mucho para los que les gusta explorar en los ríos y eso. Que a veces uno se va descalzo y es un poquito peligroso. Pero con esto pues, te proteges bastante los pies, ¿no? Estos son más o menos lo mismo. Vienen otro empaque de la compañía de Tylos. Sí, ahí están. Por acá tenemos más gorritas. Más gorras. Entonces, uno que otro trajecito de mujer por acá. Camisita, bien bonita, mira. Rip Curl. Ahí están los cartelitos de AFTCO. Entonces, esta pared es de caballero. ¿Ok? Hay camisas bastante elegantes, ¿verdad? Súper cómoda, elegante. También hay t-shirts. Todos esos pescadores fiebrú. Mira, este modelo me gusta mucho. Este es el Taxman, que es como un tiburón. Sabemos que los tiburones los conocemos como los Tax, que siempre dan un charrascazo a una de las, ¿verdad? Las pescas. Esto es de Fathom, una compañía que hace unos diseños bien, bien bonitos. De verdad que me gustan muchísimo. Son t-shirts. No mucha gente la usa para pescar, pero yo por lo general pesco con cualquier tipo de ropa. Así que a mí me da igual. Realmente yo pesco con lo que tenga. Mira qué bonito. Entonces están estas de botones, ¿verdad? Bastante bonitas también. Obviamente no se nos pueden quedar las gafas. Un pescador sin gafas realmente no hace mucho. Ya que las gafas son súper, súper útiles. No solamente para protegerte del sol, sino que te protege de, ¿verdad?, algún señuelo que salga disparado para tu cara. Te puede salvar un ojo, literalmente. Y las operaciones de ojos son bien caras, créanme. Por aquí hay camisetas para pescar. Esta de aquí, mira. Trae capucha, bien similar a las mías. Con ese, es un tuna, así como camuflaje. Se ve súper brutal, me identifico mucho con esto porque yo soy loco con el camuflaje. Como pueden ver, mi camisa es de camuflaje. Esta de AFTCO me gusta mucho porque trae integrado el que va en la boca, ¿no? El que te protege la cara completa. Tiene capucha, más tiene para la cara. Más tiene rash guard. O rash guard no, perdón, me equivoqué. Sino la camisa para protegerte del sol. Y aquí en la manga al final tiene para poner el dedo pulgar. Y esto quedaría como algo así. Que no es que funcione como guante, pero pues nada, sí tiene su uso. También están los modelos de nuestros amigos de Musucambo y Pez Espetado. Mira qué bonita esta camisa. Esta es la parte de atrás. A la parte del frente tiene el logo de Musucambo. Se ve súper cool. Vamos a ponerla así, que se ve más chuchín así de espalda para que vean el logo. Esta es de AFTCO también. Mira esta me gusta mucho.
Es que todo lo que es camuflaje me gusta un montón. Esta es la cola de... No sé qué pez es este. Creo que es un redfish, si no me equivoco. Me puedo equivocar, pero si me equivoco, me corrigen. Ahí está. HUK. También hace tremendas camisas. Como pueden ver, miren, distintos colores y modelos. Este con un magi-magi, como con flores tropicales. Se ve súper lindo. Este es de Scales. Este también es de Scales. Scales también, mira este. Este me gusta mucho porque es un logo con muchos dibujitos. So, está súper cool también. Entonces, acá tenemos un montón de gorras. De Rip Curl. HUK. No sé cómo es que se llama la marca del anzuelo. ¿Cómo es que se llama la marca de ese anzuelo? ¿No sabes? Déjame ver. Déjame coger esta. Es que no recuerdo el nombre de esta marca. ¿Qué dice ahí? Avid. ¿Será esa la marca? Avid. Esta que tiene ese anzuelo, la marca es Avid. Estas gorritas están bien chulas. Digo, esa es una visera, pero también tienen las gorritas. Esa que está ahí, que es como rosita. Está súper chula. Entonces, pues nada, ahí hay una gran variedad de gorra. Estas son como unas carteritas. Carteritas pequeñitas. Bien chulas también. De la compañía de Thread. Tienen para poner las llaves, ¿no? Estos son lanyards. Creo que se llama esto. Están súper chulos. Este tiene un... ¿Cómo es que se llama esto? Un marlin ahí. Súper chulo. Y se siente... Se siente de muy buena calidad. Ahí está. Esto es de Thread. Está bien bonito. Son lanyards. Entonces también están los más pequeñitos. Son los que no les gusta tener así. Pues, los lanyards pueden usar también este. Que es más cortito para las llaves. Digo, no necesariamente para las llaves. Tú puedes poner ahí lo que quieras, ¿no? Lo que quieras enganchar ahí. Te va a hacer el trabajo súper bien. Bien bonito. Esta cartera Rip Curl. Cartera Rip Curl. Otra cartera Rip Curl también. Esto ¿qué? Una carterita. Un tarjetero. Ajá. Rip Curl. Y esta también es Rip Curl. Mira qué bonita está. Esta es como en cuero. Súper chula. Me gusta mucho esa. Estos son headbands. Entonces. Son buffs para la cara. Ahí te da una imagen de las distintas formas en que las puedes utilizar. Está súper chévere también. De la compañía Scales. Mira este. Este está bien chulo. Mira, este tiene que verlo Elmer. Este le va a gustar a Elmer. Ahí está. Guantes HUK. Mira, estos guantes están bien chulos. Yo no los había visto. Mira cómo son. Wow. Ok, mira este guante. Por el lado de donde tú agarras cosas, tiene este diseño como de escama. Pero... Es como una goma. So, es grippy. Está súper cool. Me gusta. Además de que están lindos. Y se sienten súper resistentes. Está chévere. Tendría que probar uno de esos después. Ahí está. Son correas. De Scales. La compañía Scales. Son unos Marlin ahí, bien chévere. También está este con otro Marlin. Llavero. Accesorios para las gafas. Hoy en día, ¿verdad? Muchas de esas gafas que uno adquiere son bastante costosas. Entonces, si uno no las cuida, terminan a parar en el fondo del mar o en el lago. Gafas SunCloud. Estas son polarizadas, lo cual son, ¿verdad?, súper útiles para utilizarlas en la pesca como tal. Ya que puedes penetrar los rayos ultravioletas que se reflejan en el agua. Estas no sé si son polarizadas, pero por lo menos te protegen del sol y te protegen los ojos. Esa es Baggio. Nunca había escuchado eso. ¿Sí? ¿Sí? Pues ahí está. Entonces, aquí... Esto me mata. Muchos simplemente con verlo saben de qué se trata, ¿verdad? Esto es una colección de Star Wars. Estos son, ¿verdad?, unos vasos... Yo no sé cómo es que se le dice a esto. Tumblr, creo que es que le dicen. Mantener bebidas frías o si están calientes, las mantiene calientes, pero con un trabajo excelente. Esta es el de modelo de C-3PO. Este es el modelo de los clones. Todos esos fans de Star Wars sabrán. Este que está aquí es el modelo de Darth Vader.
Bueno, por ahora esos son los modelos que hay. Omar me había enseñado uno que era con Yoda. Que bueno, supongo que llegará luego. Aquí hay otros modelos también. Este, pues sabemos de qué se trata. Este es de Mini. Y distintos otros colores y demás. Estos sorbetos. Son sorbetos de, creo que son aluminio. Súper excelentes. Son reusables. La idea es ese. Y te trae un cepillito. ¿Verdad? Puedes andar con ellos para todos lados. Cuando termines de usarlo, pues tienes el cepillo para limpiarlo. Y con esto, pues evitamos utilizar los de plástico. Que sabemos que estamos teniendo problemas con los sorbetos de plástico por la contaminación y las tortugas y todo ese tipo de cosas. Así que, pues nada, ya saben. Minimizando ese tipo de riesgo para nuestros animalitos. Entonces, acá abajo, otros más. Eso es una neverita. Es pequeñita. Esta es bastante pequeña. Pero esto es una nevera de tres pares. Es pequeñita. Lo que metas ahí lo va a mantener frío sí o sí. Yo la abrí ahorita y es bien, bien paddy. Tiene, ¿sabes? No es simple, no es un simple pedazo de tela, sino que va a hacer el trabajo excelentemente bien. Yo creo que ya hemos cubierto todo. Aquí en el centro pues hay más ropa. Pantalones. No mencioné que habían pantalones. So, hay también pantalones para caballeros. Pantalones exclusivamente de pesca, aunque yo por lo menos me los pongo para donde sea, a mí me da igual, aunque sean de pesca me los pongo para donde sea, so. Pero nada, están estos también, mira, son largos y son pantalones que se secan rápido, son súper súper útiles, la verdad son súper útiles, tú sabes, se mojan, se secan bien rápido porque pues el material que es del que están hechos pues ayuda para eso, ¿no? Mira este qué bonito, Magi Marlin. Así que ya está, de todo un poco. Nada, no se pudo acomodar todo esto en un mismo local, porque obviamente no había espacio, pero sí se consiguió un local cerquitita para tener todo en el mismo spot prácticamente. Así que nada, ya saben, de un lugar puedes llegar al otro sin ningún tipo de problema, es súper cerca, así que no vas a tener que estar lidiando con parking. Si consigues un parking para ir a Isabela Outdoor Sport, el área de pesca, caminas un chin chin por la acera y vas a llegar al área de ropa. Así que, pues nada, ya saben, mi gente. Ahora yo voy a regresar al área de ropa, a bochinchar un rato por allá. Y pues, ¿qué les puedo decir? Quiero agradecerles a todos por sintonizar este live. Yo, nada, les anuncio, ¿verdad? Que comenzaremos ahora nuevamente a seguir haciendo videos. So, van a estar viendo videos de Fishing the Island para rato. Así que nada, gracias a todos por el apoyo, todos los que me están escribiendo de que cuándo voy a empezar. Pues nada, ya les digo, ya empezamos otra vez. Hoy traté de grabar, no pude, por lo que les conté. Pero nada, estamos al mambo. Anthony, gracias por quedarte hasta el final, brother, se aprecia eso. Nada, se me cuidan, gracias por todo el apoyo y nos veremos en el próximo video. Por cierto, les voy a dar un spoiler. Hay varios puentes por donde yo vivo, así que estuve asomándome y veía Tucunares desde lo alto y me gustaría intentar algo, un challengecito medio loco, pero vamos a ver qué sale. Así que nada, gracias por todo el apoyo, nos vemos en el próximo video, se me cuidan mi gente.